como primer paso empezamos a seleccionar y a lavar lo que es la materia prima. Ya como siguiente paso se va a extraer lo que es el juguito de la uvilla. Ahora vamos a proceder a pesar nuestro ágave americano con nuestro jugo de uvilla, así como también con nuestras sales, como es lactato de calcio, citrato de sodio, citrato de magnesio, benzoato de sodio, ácido cítrico, citrato de potasio y cloruro de sodio. A continuación vamos a medir lo que es el pH tanto de la cabulla como de nuestro jugo de uvilla. Comparamos nuestra tablita y podemos observar que se encuentra en un rango de 5. Ahora realizamos igualmente para nuestro jugo de uvilla. Como podemos observar, se encuentra en un rango de 4. Para la segunda concentración necesitamos 197.70 de jugo de cabulla. De igual forma medimos el pH en nuestra primera concentración. Y observamos que tiene un pH de 4. De igual manera procedemos a medir el pH de la segunda concentración. Y podemos observar que se encuentra en un rango de 4. Una vez que haya llegado a los 60 grados centígrados, que es la pasteurización, procedemos a agregar lo que es los insumos. Procedemos a mezclar. Hasta que quede homogéneo. Y se realiza el mismo procedimiento para nuestra segunda concentración. Y dejamos enfriar nuestras concentraciones. Una vez enfriadas nuestras concentraciones, empezamos a medir el pH. Colocamos la piedra. Y como podemos observar, tenemos un pH de 4. De igual manera empezamos a medir el pH de la segunda concentración. Y como podemos observar, tiene un pH de 4. De igual manera. A continuación procedemos a realizar una pequeña degustación de la primera concentración. Y que la primera concentración sabe mucho a dulce de cabulla. Sí, la segunda tiene más sabor a uvilla. Ya, muchas gracias.